Vamos entrándole a Score, ya saben, su podcast de música de videojuegos. El único. ¡El único! Inigualable. No hay más. Igual, oye, ¿va a venir el doctor o no sabes? No. Está castigado. No. Anda meditando. Wey. Anda en París. Anda en París en la convención. Oigan, de pregunta si va a haber camarita. ¿Quieren Boyer? No. Wey, Renzo nunca salió en la camarita, güey. Quiere. No, yo no quiero echar niños. No, es que están diciendo. Mire, me traigo mi chamarra de PlayStation. Algo. O sea, quiere hacer promoción, güey. Seguramente les dijo, voy a hacer promoción. Voy a hacer pro placement. Cada vez que salga, PlayStation. Pueden seguirnos en @scorebg. También, si ustedes gustan, en Facebook tenemos nuestra página, que es también scorebg, ¿no, Ofelia? Y scorebg, también, mejor pues, no olviden buscar en iTunes el podcast. Presumírselo a su tía, al primo. Y también entrar desde su navegador a www.score.bg. Internet Explorer. Y ahí están todos los scores con portadita y muy bonitos. A ver si a alguien se les pone atacheadas al MP3 y que haga como un box set. Yo creo que sí. En formato MP3. Blu-ray. En sí, el metro los van a vender. Porque cada uno pesa como 300, ¿no? 200. Así pagamos de servers, culeros. ¿Te imaginas? Vamos a hacerle como Namco Bandai, güey. Vamos a vender una tienda virtual la pinche versión de Score. Ah, no. Vamos a vender un libro de arte del programa, güey. Libro de arte. Una consola especial. The Art of Score. De la mano de PlayStation, güey. Que se venda solo en Target, güey. Y bundle de Score. Ni Score mames. Historia. No mames, sería el bundle más caro, güey, en la historia. ¿Qué le pondrías a un Score Historia, güey? ¿Qué? ¿Qué venderías? Pura foto de Pokémon. Nada, puro CD foto, Princo puro quemado. Puro GIF de Casiray. ¿Rizos de Renzo? Algunos rizos reales. Ey. Y un barba de Artemio. Esa es esta cotizada. No, una bendición. ¿Barba de Yoshi? Un cachito de barba de cada integrante. Sí. Sí. ¿Ceja mía? No, esa es la edición especial. Esa es la europea. La europea. Es la japonesa esa. Es japonesa. La japonesa trae una. Viene en cuadro, cabrón. Adivinen qué, vamos a ser tres. En mi cadita. Y a las siempre órdenes que hay, güey, a la verga. Pero, güey, si hay alguien, güey, que pagaría por una ceja tuya, güey. Claro. Yo lo haría, tú no lo harías, yo lo haría. Sí existe, güey, te lo puedo probar. No, güey. Tuitenla, si quieren pagar por una ceja de Gadget. No, no lo hagan. No, más ponlo en eBay directo. Si hay un güey que neta la compra, güey, yo le marco. Yo pongo la lana para marcarlo. O sea, tú le quitas la ceja, güey. O sea, no. Tú le marcas. Es un pedo privado eso, güey. O sea, llegan así en una colchoncito rojo, güey, con la ceja. Lo recibo con pinzas, güey, así esos guantes de. Y cheque, aquí están los exámenes de ADN. No, lo pongo en cuadro, güey. Le pongo una caja mamona como si fuera edición de God of War, güey. Y lo mando. I ship it. Es le pones caja con repujado. Con una foto mía, así un zoom a las cejas, pero en blanco y negro. Blanco y negro, güey. Blanco y negro, güey. Con letra roja, ceja. Pero amor, casi no. Doy 500 varos now, dicen en el chat, güey. No, aquí. Ya se armó la subasta sin querer. No, a ver. ¿Qué exacto? Vamos empezando este score. ¡Ah, qué piense, puta madre! Ya me quiero ir a jugar. Y cállense todos. Time to
Acabamos de escuchar Time to Make History de Pero Golden. Es una de las canciones que hicieron para la versión de PS Vita. Es Golden. De Golden Choice. A ver porno. Este es la es la, el tema de batalla de Persona 4 Golden. Sonaba rencísima esta rola, está ¿no? Bien, pues, está bien buena, ¿eh? La verdad es que es muy buen tema de batalla. El término. Es el tema de batalla de siempre, ¿no? Ajá. Bueno, pero la versión de Vita, la versión de PlayStation 2 tenía otro tema. Aquí tal está, ¿eh? Pues es el mejor juego de... Ranqueado de Metacritic del año pasado. No me digas. Tiene 95. No es referencia. Pues es toda la referencia. Toda la referencia. Sí, pero yo, cuando quieres referenciar un juego, güey, primero es preguntar a la gente con la que confías, güey. Después leer a alguna persona que reseñe. Y pedirles un grado. Es que una reseña de por sí está de la verga. Una reseña, cuando tú la haces, pues tú la haces a tu gusto, güey. Sí, güey. Y la neta, mucha gente dice, oye, güey, sé neutral. Pues, ¿cómo vas a ser neutral? No. Oye, ¿por qué no hablaste de la música? Pero, güey, hay algo bien importante, que es este tema de... hay muchos columnistas a los que no sigues porque te vale madres lo que escriben. Pero, por ejemplo, hay uno en Kotaku que se llama Kirk Hamilton, que opina muy parecido a mí. Y sé que los juegos que juega ese güey me van a gustar. Y hay muchas veces que cuando ese güey recomienda un juego, lo busco. Y claramente me gusta, güey. Entonces, a ver, ¿a ti quién te gusta leer? A Hamilton, a Tim Rogers, mucho. Tim Rogers me gusta mucho. Nada más que ese güey saca una cosa cada 6 meses, güey. Es que es maestro ese güey si se mete a escribir, güey. Sí. ¿Tú dónde lees, pinche Renzo? Pinche Action Button. Yo la verdad es que no leo reseñas. ¿Lees NeoGAF? A veces leo NeoGAF, pero no leo reseñas. Lee los PR, lee los PR. Yo sé perfectamente qué juegos me gustan, qué tipo de juegos me gustan. Estamos hablando con el ejecutivo de Sony. Persona 4 a mí me gustó muchísimo en el Play 2. Y yo siempre lo he dicho, es el mejor RPG de los últimos 10 años. Sí, quiero jugarlo, pinche. Y yo lo estoy jugando, o sea, pero sí quiero meterle. Y la verdad es que todas las personas que lo han jugado están de acuerdo. No hay un RPG que se le acerque tantito a... Ahí en la oficina lo estaban. Según en la mañana le mandaron un mail para que dijera eso. No, o sea, ni siquiera es un juego de Atlus, ni siquiera es un juego... Va a salir en el programa de tele. Marca correctamente tu posición. El Persona y dije, no mames, qué verga, va a salir Persona 4 en tele. Está en la caja. O sea, sí es un juego muy fino. El mejor RPG en los últimos 10 años, güey, de la consola Vita. Lorenzo Grajales. No, o sea, es un juego que salió en el 2008 en PlayStation 2. Vamos a comprar ropa americana a Yunes. Ropa americana. Pero lo que todos quieren saber hoy es, ¿hay códigos, Renzo? ¿Vale? ¿Hay códigos? ¿Regalar códigos? ¿Hay qué? No, no. Renzo. No mames, vale un huevo, güey. Persona 4 vale un huevo. Quiero pases para el evento. La verdad es que yo se los recomiendo. Bájenlo, cómprenlo. Está en la store. Por si no lo encuentran. Y ahí está en Gamers, también lo venden. Y compren todo en Gamers. Yo lo acabé, la versión de Vita la acabé en 104 horas, algo así. Ya están en Gamers. Sí, es de alto poder. Gamers tiene la mejor. Jueguen. El mejor surtido. PlayStation. Solo en Gamers. 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 Ya diciendo. O ya si de plano vean el anime. Jueguen Spelunky. Bueno, ya, ¿qué más? Siempre juega Persona 4. Jack Tretton. Don Matrick. Don Matrick. Jack Tretton. Reggie Fisa. My body is ready. My body is ready. Satoru Iwata. Shigeru Miyamoto. Punisher. Punisher 4. No, véate. David Jaffe. Nino Canon. Miguel Mijares. Luis Miguel. A huevo, Luis Miguel. Lucerito. Alejandro Fernández. Mijares. Manuel Mijares con lentes de Artemio. Vámonos a otra rola antes de que nos pongamos subliminales. Bye.
Acabamos de escuchar del soundtrack de Binding of Isaac al buen Brian Roque. No. Voy a aprovechar para decir que está muy bonito el nuevo seteo de Score, en donde tenemos las bocinas para escuchar cómo se debe. Las sillas cómodas. Las sillas cómodas, sí. Todas. Cenicero. Oye, pero no nos vayan a meter a la cárcel, güey. Drogas. Brian, ¿verdad que tú no tocaste esta canción, güey? Brian Raque. Me hubiera gustado. Raquelín. Me hubiera gustado tocar esta canción, pero sin embargo la admiro. Pronto el tengo entendido que es de un disco que salió hace bien poquito, como de arreglos de piano de Binding of Isaac. Creo que la que lo consiguió fue Ofelia Pastrana. Sí, de hecho, fue puro random browsing en Bandcamp, exacto. Porque me he dedicado como a ver qué artistas están subiendo su música para vender, de estos que hacen este tipo de música. Brian, claro. Venden en Bandcamp, ¿no? Sí, mucha. Sí, un chingote. Está bien cool porque tú les dices, güey, te doy lo que te quiera dar. Fijaste el piso, ¿no? Entonces, yo la rola que estos, por ejemplo, Bandcamp, de hecho. Off, estos estaban en formato de donación. Sí. En el Bandcamp. Bueno, tienen un mínimo de como 2 o 3 dólares. Pinche, el pinche ese es dos discos de Majora's Mask, que está bien cabrón. De hecho, ya pusimos. Oye, pero esta. Es Bandcamp, esa esta madre. ¿Tenemos idea quién la está interpretando? Digo, obviamente la rola es de Baranowski, pero ¿sabemos quién interpreta a Ofelia? Un youtubero. Interpreta, ¿cómo se llama? ¿El Coquín? No, espérate. Coquín, el que tocaba en la Video Game Live. No, yo una vez, este... ¿Cómo se llama, Ophelia? ¿El Coquín que toca en Video Games Live? A todos los pianistas en México le decían el pulpo, algo el pulpo, güey. El pulpo así, de los Ramiro teclados. El pulpo Guzmán. Ah, pulpo no, era Martínez. El pulpo, Alfredo, el pulpo de los teclados. Salchipulpo. ¿Ubican los salchipulpos, güey? Sí, los finos. Yo los amo cabronamente. Aquí yo los amo no cabronamente, los salchipulpos, güey. Me caso con ellos. Gaby va a dar una reseña. Suena súper de lo suena que son super sexual, en la parte de comida del programa. Gabriela Verónica Gabriela. Va a describir el platillo salchipulpo. Sí, Gaby. ¿Qué, venga, Gaby. ¿Qué es? Que no tiene nada especial, no lo voy a describir. A ver, descríbelo. ¿Qué aderezo usa los salchipulpos? ¿Qué es un salchipulpo, Gabriela? Neta, no sabes qué. No mames, no saben qué es un salchipulpo. Hagámoslo como... ¿Ubicas la forma del pulpo? Claro que sí. Sí, que es así, entonces, varias patas, entonces, tentáculos. Entonces el salchipulpo... Agarra la salchicha y la parte como en tres, o sea, a lo largo en tres, como en tres más o menos. Tres es el uso correcto. O sea, es una salchicha con tentáculos. Pero lo puedes hacer tan huevón como cuatro. Después esa salchicha... Está como de anime en cuatro, así. Le haces como patitas, como y cuando la fríes, esas patitas se abren. Y les echas limón, catsup. Katsun. Y mostaza. Ah, esta es mi aparición en Score, güey. Hablar de salchipulpos. Güey, salchipulpos. Hoy somos minoría los que no somos de Guadalajara, ¿te hoy das cuenta? Tienes que hablar de los salchipulpos, Gabriela. Qué oso, mi. Gracias, Gabriela Verónica, por este corte informativo de comida. Qué buenos salchipulpos son esos, ¿no? Y ahora continuamos con más música en Universal Score. Stereo. Agarras la salchicha y las patitas se abren. Acabamos de escuchar Nate's Team en piano de un youtubero. Güey, qué bonito. Ewing.
qué bonito es siempre estar en una historia de aventuras de este tipo, cabrón. Sí. No, a mí no hay nada que me que me emocionara Fiction. Más a los, yo qué sé, 8 o 9 años que el Pulp Fiction, güey. Como el pinche género de aventuras, tumbas, tesoros, piedras que ruedan detrás de uno, sí, aborígenes sí. persiguiéndote con lanzas. Es casi tan... Sí, sí, güey. Que aguantan explosiones nucleares. Hay cosas que me gustan como el cyberpunk y ese es el Pulp Fiction. Güey. Sí, claro, güey. Sí, no. Y el cyberpunk y el steampunk y todas esas madres, yo creo que son esos mis tres géneros favoritos. Ahora, que Uncharted es como esta versión del Pulp Fiction ya siglo XXI, ¿no? Ya no es este explorador arqueólogo, ya es como este chico cool con Dechi que tiene... No seas cabrón. Yo no respeto... Un chico cool, güey. No, yo no respeto a nadie que no le guste el sci-fi. Tiene su punto. Pero, no respeto pero a nadie Nathan Drake es un chico cool. Que no le trabe el sci-fi. Yo no fui a la escuela, pero fui a capturar. Yo no conozco a nadie que no le guste Uncharted. Artemio. No los ha jugado, güey. Ah, güey. Pero de entrada los niega. Sí. Tiene los tres, güey, cerrados, güey. Sí, se los diste tú todos. Antes de jugarlos ya está decepcionado de ellos, güey. Como cada año, güey, todos en score decimos, güey, Artemio, chingate este juego. Se lo damos, güey. Güey, Artemio ya ni compra juegos, todos se los regalamos, güey. Fin de año, güey, cena, güey, y ves todos los juegos que regalamos cerrados, güey. Pero ahí está el arcade. Pero es bueno, ahí andan chinga jugando. Sí. Si no estuviera jugando nada, si te... A ver, espérate, Artemio acaba de jugar The Cave, güey. Es el juego nuevo. ¿Y le gustó? El juego nuevo más cercano que ha jugado Artemio. Y le gustó. Y le gustó. Y tiene un punto bien importante, Artemio. ¿Puse música de The Cave? No, todavía no le hemos... El episodio pasado, ¿no? Todavía no hemos puesto The Cave, ¿no? No, así como no. Pusimos el episodio pasado, pero Artemio, hay un tema que me llamó mucho la atención, que es que opina lo mismo que yo, que es el tema de que los 7 personajes tienes que jugar el juego 3 veces para ver las historias de todos. Y eso puede ser un poquito tramposo, ¿no? La segunda vez todavía se siente muy chingona, pero ya para la tercera dices, no me lo voy a chingar otra vez. Deberían haberlo hecho de un putazo, pero Urbina ya es un puto, está en el chat. Se bajen y yo compro todos mis juegos. Artemio ya. No, yo estoy diciendo. Oh, perdón, Artemio. Hey, saludos, Artemio. Un saludo. Yo no conozco a nadie que no le guste Uncharted. Fíjate, pero puse esta rola tranquila de Uncharted porque todavía no tengo rolas de Gustavo Santaolalla del soundtrack de The Last of Us. Yo tengo una, ¿eh? Yo tengo una. El mismo de. Y... Yo tengo una, che. Espérate, ¿hace cuánto, pinche? Más punto, ¿qué? ¿Hace cuánto lo jugamos? Hace una semana estuvimos allá el miércoles, de hecho. Miércoles. Los últimos de nosotros. Ajá, el miércoles. Y estuvimos jugando Killzone. El jueves, el Mercenary, jueves. Que está bien verga, se ve bien cabrón. Estuvimos jugando Tearaway, que es otro juego de Media Molecule que está... De estar está bien creativo. Y está bien travieso. Está travieso. También jugamos God of War, que ya están ustedes también a punto de jugarlo. Ese mejor no se los platico. Está verguísima el puto Gears of, digo, el God of War. ¿Sabes qué es God of War, güey? Siento a veces que hay como un PlayStationero de corazón, pero que se quedó con ganas de jugar Gears of War, ¿sabes? ¿Sabes qué siento? Y ese es muy feliz con God of War, güey. No, God of War es antes. Wey. Que no se quise, que ya sé, pero no se quiso comprar un Xbox, ¿sabes? Pero le dieron su juego de Xbox para Play. Yo los veo bien distintos. ¿Sí? Wey, God of War son juegos del PlayStation 2, güey. No, ya sé, güey, no son los pero mismos. Pero Gears of War también es bien bonito. Sí. Ahora, lo que voy a decir es que a muchos se nos olvida. Se te olvida. Y veo tu cara de interés, Brian. A muchos se nos olvida, güey. Lo cabrón que se ve God of War en Play 3, güey. No, o sea, lo cabrón que se ve el puto God of War 3. Y ahora este hijo de puta de Ascension, güey, sí se ve increíble. Pero bueno, ese no es el tema de God of War. Hay un tema bien interesante con God of War, güey. Si quieren God of War, hablo al rato. Ah, hay para hablar, ¿verdad? Yo sí. Pero por ahí algo interesante. Jugamos The Last of Us y obviamente lo primero que vimos de The Last of Us es esta situación donde está... un güey y una morra, ¿no? Ya. Y lo Ellie y Joel. Y ajá, pero lo que yo te estoy diciendo es que los vimos de una manera en que él pues estaba como con ella, pero no es Ico y Jorda, güey, que él como que tiene cierto apego a ella, o por lo menos no lo he sentido. Es un pinche mercenario que le pagaron por llevar a una niña de un punto A a punto B. Entonces lo que primero vimos es el mundo se lo cargó la verga. Y eso fue lo primero que vimos, y también vimos a seres humanos, güey. Y vimos que los seres humanos eran como un pedo muy peligroso. O sea, los sobrevivientes que están en ese pinche planeta, güey,
están violentísimos, güey. O sea, peleándose por el último hueso, güey, que tengan de lo que les queda de la tierra, güey. Y no habíamos visto todavía los pinches infectados, güey. No. Entonces, ¿cabeza de qué? De col. Sí, de col. Entonces, no hongos, güey. Por ahí en Gamers escribí un hands-on. Gamers. Pero ahí, métanse a gamers.bg. Y lo que escribí ahí es que estos pinches infectados son una parte del juego, güey. O sea, no es como que Last of Us sea un survival horror. Sí es. ¿Sabes qué me gusta? Me gusta que haya juegos que en el título ya venga cargado ahí un pedo narrativo, implícito. ¿No? Yo, así yo como decirte The Last of Us, ¿no? The Last of Us. No. The Last of Us es más God of War no es poético, güey. O sea, escuchar The Last of Us suena como que vas a clavarte en un... Te vas a clavar en un pedo de tristeza y soledad, güey. God of War, como su nombre lo indica, siendo que te vas a clavar... No, padre, es que pues desde el soundtrack de Gustavo Santaolalla, sí, de Babel, de Motorcycle Diaries, güey. Desde el nombre, Son soundtracks que te parten el alma. Güey, el último son de soundtracks nosotros, que te hacen llorar viendo la pinche diarios de motocicleta, güey. Sí. O sea, sí es un güey que te llega hasta el pinche hueso, güey, el feeling de su guitarrita, que es como soledad plasmada en música, güey. ¿Es su primer videojuego? ¿Eh? Es su primer videojuego. Sí. Oye, Asher, lo más interesante, bueno. Es que yo te quería preguntar, porque en el primer demo, bueno, que nos enseñaron de Last of Us, se veía un juego como con una... que yo noté como una inmersión impresionante. Como que esa era la tirada. Como hacer algo bien verosímil, bien real. Checa. Así. ¿Ubicas en Uncharted 3 cuando estás en esta mansión que se está quemando en Francia? Pues no, pero... O sea, Uncharted 3 también te maneja estos escenarios que no son escenarios que sean como una tira donde avanzas. Que al final sí lo son, pero muy bien disfrazadas. Sí. Pero te ponen un escenario que tú dices, verga, este es un lugar. O sea, no es un pedo de este es un pinche lugar virtual. Es un lugar que tú dices, verga, este pedo existe porque pinche Naughty Dog no sé qué vergas hace con el detalle, güey. Ajá. Que se va a los extremos del detalle, güey. Y en este pinche juego, imagínate un mundo, güey, lleno de ramas, de carros destruidos, güey, de edificios que se colapsaron, güey, a la chingada. Y en medio de todo eso, la historia de un par muy particular, ¿no? Y personajes muy reales, güey. Sí. Las pláticas que tienen cuando están avanzando, o sea, no en cutscene. Las pláticas que tienen cuando estás avanzando... ¿Qué es lo mejor de Naughty Dog, güey? Está muy cabrón, pero, fíjate, ni gráficamente es lo mejor. God of War se ve mejor, güey. Ajá. Lo que está más cabrón del juego y más cabrón que ningún otro videojuego en la historia es el audio, güey. El audio, no mames, cuando escuchas a las pendejadas estos, los infectados, los clickers, se te suben los huevos al cuello, güey. Oye, que te pusieron un susto horrible, ¿no? Mientras jugabas. Yo sabía. Chirrenzo, estoy a medio demo, güey, y llega Asher y me toca la espalda por atrás, hijo de puta, güey. Pero fíjate que lo que... Y obviamente yo no fui este viaje, güey, pero en todos los demos y trailers de esto se veía, güey, que se ve esta pareja de... A Joel le vale verga esta chamaca, güey. Sí. Pero la chamaca es independiente. Sí, no, se ve que en el demo que yo jugué, ya como que la quiere, güey. Pero, o sea, la cuida y todo su desmadre. O sea, va a ser como tipo bodyguard, güey. O sea, me caga la chamba, güey, soy Kevin Costner, güey. Pinche chava me surra, Kevin Costner, sí. Había algo en las primeras demostraciones que me llamaba mucho la atención, que era que parecía que todas las situaciones en las que te enfrentas como jugador son únicas e irrepetibles para ti. Aunque se ve que están como muy, muy escritas y muy, muy de guión. Pero como que te dispara un güey y cambia el diálogo y la conversación, ¿no? Como que depende cómo juegas, también de repente hay algunos como diálogos. ¿Cuántos años tiene la chavita, güey? Como 12, 10, ¿no? Como tu edad, güey. Como 14, más o menos como tu edad, güey. Me sorprende mucho este pedo, güey, de que Joel se está metiendo a los madrazos, güey. Y ella se meta, güey. Eso habla mucho del puto juego. Eso habla de que neta... Es que no tiene de otra, güey. Desesperación. La verga, ¿sí? Güey. Güey, hay un diálogo que la morra esta, Tess, una de las nuevas, le pregunta a la morra, le dice así, mientras tú estás jugando, le dice, oye, güey, ¿estás bien? Y la morra le dice, güey, me estoy cagando de miedo, güey. Así le dice, me estoy cagando de miedo, pero ¿qué vergas hago, güey? ¿Sobrevivir? ¿No hay de otra? Ajá, ese claro, es el, pero está bien chido porque es bien verosímil. No es como de, puta, esta morra aquí está y la tengo que cuidar. Y la tengo que cargar y ya la mataron otra vez. Y no, pues es algo que pasaría. Por ejemplo,
ejemplo, que agarraba el ladrillo y le pega al cabrón. ¡Ey, está de, cabrón! Güey, sí. ¿Hasta qué punto tiene que llegar nuestra sociedad para que ya los niñitos se metan estos desmadres, güey? O sea, neta habla de este mundo tirado a la verga, güey. Sí, sí, dices no, a huevos. No, es un mundo muy distinto al que paso. Vivimos. Pero que puede llegar a ser muy real en algunas partes del mundo, ¿eh? No hay que olvidarnos de eso. África. Mayo, ¿verdad, pinche rey? Mayo 7 de mayo. Ese comercial, ¿fecha oficial o fecha no, oficial? No, sí, ya, es fecha oficial. Estoy esperando el cheque de PlayStation. PlayStation. No, yo no, yo te puedo decir todo lo que... Prefiero pizzas gratis. Todo lo que digas sería Viast, pero la verdad es que yo sí está... Yo soy muy fan de Naughty Dog, güey. O sea, oye, copias para los cuartes. Yo antes de entrar a trabajar acá, para mí Naughty Dog está en el top 3 de estudios, de mejores estudios del mundo. Sí. ¡Sí! Vamos con más rolas. Disfrut. Me pasó algo esta semana bien, bien importante. Todo el mundo ubica que estaba jugando Pokémon, ¿no? Creo que ustedes en el programa, el señor más aquí enfrente. Todo el mundo sabe. Todo el mundo. Estaba jugando Pokémon, güey, y de repente empezó a temblar el pinche 3DS, güey, y pinche Pokémon empezó a evolucionar, güey. ¿Sabes en qué se convirtió, cabrón? Dinos, Mastreta. ¿Qué acabamos de escuchar? Creo que fue Ni no Kuni. Ni no Puni. Pinche... Pinche Ni no Kuni es la cosa más especial que he jugado en mucho. Me da gusto jugaste Pokémon antes, güey. Sí, claro. Eso habla mucho de tu persona. Y hay algo bien bonito, güey, que es que Pokémon tiene mucho que aprender de Ni no Kuni, pero Ni no Kuni le debe mucho a Pokémon, güey. Ni no Kuni le debe demasiado a Pokémon, pero al mismo tiempo, el próximo Pokémon, que no creo que vaya a pasar, debería aprender muchas cosas de este juego, güey. Oye, Doomtaipo, ¿por qué es tan bonito esto? Es que te marcó tanto. De entrada es una pinche película de Ghibli que siempre han sido
mis favoritas, ¿no? como animación. Desde las primeras películas, ¿no? Desde Mononoke Hime, inclusive desde que hacían pinche Heidi de las montañas, güey. Todo este pedo, el cuidado perfecto que tienen de los fondos, de la música, del viento, de los azules sobrecargados, del agua que se mueve como casi físicamente, güey. Ni no Kuni, güey. Si ves, güey, mi papá vio 5 minutos de Ni no Kuni y me dijo qué cosa más chingona estás jugando. No le importaba el juego, güey. Solo me dijo qué bonito está eso, güey. Por fin se ve como una caricatura, ¿sabes? Lo lograron. Lo lograron. Y lo lograron no en cualquier mamada, güey. Lo lograron en un juego de Ghibli. En un juego con todo el, claro, espíritu, güey. Ghibli, güey. Con brujas. El cel shading en su máxima expresión, güey. Sí, cabrón. Está perfecto. ¿Qué? Yo sé que aquí también el señor Lorenzo ha estado dándole mucho más que yo, güey. Va mucho más adelantado. Sí, yo estoy ya prácticamente en el final. Y sí, la verdad es que fue difícil porque venía de acabar Persona 4, que es otro RPG, güey, de más de 100 horas. Y clavarme como en Ni no Kuni, otro RPG. O sea, pasé de jugar un RPG a otro, güey, es pesadísimo, güey. Está, o sea, cabrón. Es muy difícil, güey. Y la verdad es que tiene tanta magia Ni no Kuni que me valió madre. O sea, eso es, güey. O sea, es un juego que no pude... O sea, tienes que jugar, está muy cabrón. Esa palabra es bien importante, güey. Magia, cabrón. Hay un momento, güey. Tengo 27 años, güey. Ya estoy huevudo, ¿sabes? Llego, muy huevudo. Hay un momento, huevudo, güey. Gay. Sí, sí, sí. Hay un momento, güey, en el que de repente me volteé a ver a mí mismo, güey, como a la mitad. Estaba caminando por el pinche Overworld, que también es el mejor mundo que he visto en mi vida en un videojuego. Así como mundo Overworld, así donde ves el personaje chiquito caminando. Y de repente, güey, sentí que estaba sonriendo, güey, ¿sabes? Estaba sonriendo y yo no lo había causado nada, güey. Estaba feliz, güey. Estaba muy feliz de estar jugando un juego que desde hace mucho tiempo la vida me debía, güey. Un juego que es... Un nos juego debían que es, ese güey, JRPG, Ni no Kuni, güey. Es la infancia, güey. Es la infancia, pero es una infancia anacrónica. Es una infancia que puedes vivir hoy a tus 27, tú a tus 18, querido... 15. Ah, gracias. Y está repleto de referencias a Ghibli, güey. Es o sea, precioso. Hay un, güey. Sale la isla de Porco Rosso, porque a mí he visto Porco Rosso. ¿Qué tal que aparece un pinche, cómo se llama, el pinche tanque ese? Se llama como algo así como Porco Rosso. Ajá. Se llama... Ahí sale la islita de Porco Rosso, sale un güey que es igualito a Howl, güey, igualito, así, igualito. Y hay un NPC que se llama My Neighbor Totoro, güey. Totoro. No, Totoro, ya no lo has visto. No he llegado, güey. Es un NPC, güey, que se llama My Neighbor Totoro, güey. Y hay sí, muchas referencias, güey, de Ghibli, güey. La isla de Porco Rosso es así, lo más chingón, güey. La islita, güey. Y como juego, cumple con toda esa expectativa. Sale el Sin Cara, el Kaonashi de Chihiro. Cumple con toda expectativa que cualquiera que quisiera de un JRPG, ¿sabes? Porque el JRPG en los últimos años se ha vuelto como esta masa sobrecargada. ¿Se acuerdan de Akira, la película Akira? Que ya al final el personaje ya era un pinche homúnculo lleno de madres que le salían hasta por los huevos. Ajá. Bueno, eso eran los JRPGs hace 6 meses. Ya les quieren meter cualquier porquería para que los compremos. Ya muy pelo parado, ¿no? Este es... Te meter. Es el juego que nos gusta, güey. Es el Final Fantasy que llevan de Inocentón. Hace muchos años, güey, ¿sabes? Pues es que es un niño, güey. Y es una historia bien triste, güey. O sea, no, empieza súper culera, luego no les voy a spoilerar, pero sí es muy triste todo el juego. O sea, sí dices, no mames. Y se supone que es como un juego para... Que lo tenía empezado como un juego para niños, güey. Sí está medio de alto poder, güey. Pero yo lo recomiendo muchísimo, sí está... O sea, estamos en febrero, güey, y es quizás de los mejores juegos del año. Sí, y es de hace... Dos años salió en Japón. Es, ¿no?, uno de esos títulos que nunca se te va a olvidar. Oye, ¿sabes? Daniel, cuando dices que es el juego que nos debían, ¿tú por qué crees que sientas eso? ¿Porque vuelve un poco a las bases, se remite a las bases, o porque más bien va hacia otros lados? Vamos, prácticamente es un Dragon Quest, si quieres verlo como muy... muy fríamente, ¿no? Pero... No, fíjate que no es tanto como un Dragon Quest, güey. Sobre todo por el sistema de... El es mucho más accesible que un Dragon Quest, güey. Ah, mucho más accesible. O sea, un Dragon Quest, sí. En primer lugar, solo puedes salvar en las iglesias, güey. O sea, aquí puedes salvar donde sea, güey. En Ni no Kuni, güey. Es mucho más fácil que un Dragon Quest. Mira, pero hay una parte en el juego, güey,
que ya vas a ver donde te exige grindear, cabrón. Ah, el juego se pone perro, ¿eh? O sea, no es un juego que digas, ah, en un segundo lo paso. Digo, tiene un modo fácil y tienes que grindear, cabrón. Tienes que grindear bien, cabrón. No, y de repente, si te casas como con como siete, güey. Si te casas con como tus 10 pinches, horas. Con tus pinches familiares con los que empiezas el juego, la realidad es que los 3 o 4 familiares con los que empiezas sirven muy bien durante un buen rato, pero no es como en Pokémon que haces uno y lo conviertes en una cosa turbopoderosa, sino que llega un punto en que ya que los tienes que retirar y sustituir, ¿no? Con mucho gusto por haberte ayudado, pero hay unos más cabrones. Sí, yo sustituí, me costó un huevo sustituir al Might, güey. El Might duele cuando lo tienes que quitar. Y le puse Chicho. Me costó muchísimo sustituirla, güey. Y la verdad es que sí, te acostumbras bien cabrón a él, güey. Sobre todo ya lo tenía evolucionado hacia lo máximo que daba. Ya no podía, güey, el cabrón. Banda, no podemos recomendarle suficiente. Es más, hay una cosa antes de terminar. Paren de mamar, mañana vayan o róbense algo. Porque se van a acabar. Cambien juegos. Pídale al vecino. Es de esas joyitas que aparecen cada 3-4 años, güey, que es diferente. La verdad es que, en primer lugar, si eres fan de Ghibli, güey, o sea, si no lo tienes, estás. Es que si eres fan de cualquier. Güey, si eres fan de ser feliz. En primer lugar, güey. Si eres fan de ser feliz, date el favor de jugar Ni no Kuni. Oye, cabe mencionar que hay muy pocos juegos que crean tanta expectativa y al final. Si la cumplen. Hay muy pocos juegos. Se mamaron juegos. Ahí con hay un tema, pero juegos, no sí. Vamos a tocar. Mira, Brian, te voy yo a contar. Yo sigo emputadísimo. Te voy a contar de una cosa bien bonita, ¿eh? Bien bonita. Hay una habilidad, de las primeras habilidades que obtienes en el juego, que hasta el mismo juego te lo dice. Como esta habilidad no sirve para nada, pero está muy bonita. Eso dice el juego, güey. Dice, gasta tus puntos para comprar esta habilidad. Es muy bonita. Y es una madre que con el botón de círculo, güey, haces que Oliver salte, güey. Así, güey, es una pendejada, güey. Pero cuando vas caminando por el prado, cuando vas caminando en la ciudad y de repente le das círculo y lo ves saltar con esa animación perfecta de brinco que tiene el personaje creado de principio a fin. Güey, lo ves brincando y dices, estoy por fin jugando una película de Ghibli. A mi manera. Qué chistoso, está muy, ¿no?, loco. Verlo brincar es la cosa más importante que me ha pasado en años, güey. De verdad. ¿Cuándo vamos con más música? Menos comerciales. Acabamos de escuchar Shredder Twins, el soundtrack de Teenage Mutant Ninja Turtles. De las tortugas. Está acá por... De arcade. Sí, de arcade, de hecho. El 2, ¿no? ¿Dónde está Artemio? ¿Qué? No le podemos hacer una llamada por Skype y que nos cuente. De arcade game. Sí, neta. Pero ese es el de NES, el arcade game, sí. El 2. Sí, este es el 2. ¿Qué fueron las tortugas ninja para ustedes? Fíjate. Es el... TMNTHW, como le dice Artemio. ¿Sabes? Fíjate que para mí, güey, sí. El 1, el de Ultra, güey, se me hace un juego tan chingón, güey, hasta la fecha, wey. El primerito, güey. El que traía la portada del cómic de NES. Todo y lo del agua. Güey, lo acabé, cabrón. Está querrísimo, güey. Acabaste el... No, cierto, güey. Está mintiendo, güey. Sí, está mintiendo deliberadamente. Tenía mis cassettes, güey, de VHS, güey. Este con los finales grabados, vivo, puto, wey. Todos, güey. Este finales, señor está mintiendo en vivo, güey. Eso no es amador. No está bien, güey. Y al final me creo que nadie acabó las tortugas ninja de NES, güey. Claro que sí, güey. No, güey, acabé Battletoads, güey. No se acaba, güey. No se acaba, güey. Yo también acabé Battletoads, güey. No acabé las tortugas. Güey, era niño pobre, no tenía muchos juegos, güey. Por eso lo acabé, güey. No acabaste Battletoads. A ver, sí. No. Battletoads, sí. No. A ver, ¿qué fueron para ustedes las tortugas ninja, güey? ¿Qué año de su vida les recuerdo? Güey, yo era. Con decirte que yo tenía. Entré a secundaria, güey, con truzas de la tortuga ninja, güey. A ese nivel, güey. Tenía mis truzas, güey, así con atrás, güey, que decía ya Kawabanga, había cogido, güey. Y tenía truzas de la tortuga. Primero de secundaria, güey, tenía mis truzas de Kawabanga, güey.
Era un pinche traumado yo de las tortugas niño cuando era niño. Es que eran estas tortugas, güey, que agarraban como un mutágeno. ¿Se ubicas? Chinga tu madre. Güey, yo cuando me acuerdo cuando fui a ver la primera película al cine, güey. Güey, parecía chango, güey, de la emoción, brincaba, güey, en las paredes, güey, así, güey. Mames, yo digo que yo tengo un tío, güey, que justo llegó de Argentina, güey, en esta época de mi vida, güey. El cabrón, güey, se sentaba, güey, y yo veía las tortugas niñas, no una vez, 8 veces seguidas, güey. Tortugas niñas, tortugas niñas, tortugas niñas, como loco, cabrón. Las tortugas niñas es una vergüez total, güey. No hay más. Güey, hasta la pinche Vanilla Ice, güey, sí. Cuando salía rapeando estaba en las tortugas. Güey, estaba chingoncísimo, güey. Oye, hay una serie ahorita de la... Sí, la serie está bastante buena, güey. La de Nickelodeon, ¿no? Ajá, o sea, ajá, ya no tengo... Salieron unos putos Legos de las tortugas. Pero niñas, este güey, inocentísimo, comprándose el Lego más barato, güey. Allá en este... Mira mi Lego, tráelas. Le digo, no, pendejo, esto es... Aquí te hacen el bundle fuck. Como nada más trae a crank, esa época que pensábamos que las figuras de acción se veían increíbles, wey. Y las ves ahorita y dices, todas llenas de rebabas, todas feas. No, no estaban muy bien hechas. Estaban bien vergas. Estaban bien hechas, güey. Me acuerdo, ahí tengo una foto, güey. Flash. Que cumplo como 9 o 10 años y estoy con mis tortugas ninja, güey. Y las abría. No, yo sí las abría. Güey, de niño abres tus juguetes, güey. Sí. El peor error, güey. Que en el kinder, güey, nos prohibían jugar cosas de la tele. ¿Cómo? Y entonces jugábamos en secreto las tortugas ninja como en la esquina del patio, güey. Eran ninjas. No, era una de esas escuelas que eran como liberales, güey, pero en realidad era como si fuera escuela de monjas, güey. A ver, tortuga ninja favorita, pinche Asher, güey. Pues yo... Donatello, güey. No, Leonardo. No. Donatello. ¿Tú? Leonardo. ¿Uni Donatello? Donatello. ¿Ofelia? Donatello. ¿Allá? Leonardo. Ryan. Es que es Leonardo, gay. Leonardo. Yo Leonardo. Gays, también, Leonardo. Sí, Leonardo y sí, Rafael. Sí, sí. No, a mí me gustaba Leonardo y Rafael, güey. Esas eran las de alto poder. Es nuestro lado gay. Donatello era como ese statement de... Ajá, pero aparte era ese statement de no importa que sea morado, es el más cool y me gusta, aunque yo sea niño. No, pero ¿sabes? Donatello era el inteligente, güey. El nah. Sí, exacto. El cerebro. El ¿Se acuerdan que salió un disco de rap de las Tortugas Ninja, güey? Sí, güey. Estaba poca. Yo tenía el vinil, güey. Y cantaban bien chingón rap. Y aparte, y pinche todo. Donatello estaba overpowered. Hay fotos en todos así los con juegos, sus instrumentos, güey. Y todo, las Tortugas no, Ninja. No, eso, güey, es falso. No, o sea, en el juego de NES que Renzo disque pasó. Ajá. Pinche, güey, lo pasé, güey. El pinche bro de Donatello. El pinche bode de Donatello atravesaba 3 paredes y mataba al vivo de 3 golpes del otro lado de la pared. Y para acabar ese juego primero tenías que agarrar a Rafa, porque acuérdate que cada tortuga era una vida y ya, güey. Luego aparecían como... Tenías que irlas a rescatar. Luego aparecían en el fondo de un pinche... De una pinche coladera, ¿no? Atadas. Ajá, pero te costaba un huevo irlo a rescatar, güey. O sea, por ejemplo, tenías que agarrar a Rafael primero, que no se le ponga una chingada. Avanzar hasta que lo mataran y ese güey ya no iba a rescatar, güey. Rafael no se iba a pañada. Y al final ya dejar a Donatello, porque era el pinche top tier del juego, güey. Top tier. Oye, Asher, top tier. En tu opinión, ¿qué mató a las tortugas? ¿Qué? ¿Qué mató a las tortugas? Los 2000. Britney Spears. No, que se quedaron, sí, en los... Que los niños ya querían coger. Sí, que se quedaron en los 80. Sí, sí, sí. Y ahorita hay puro Forever como nosotros, que se va a comprar sus playeras de las tortugas al Target. Sí. Yo todas tengo una, güey. Todas verdes manzana. Todas verdes para que ridículo, nos veamos más prietos, güey. Yo tengo una, güey. Yo también. No, güey, yo las pinche trentones con playeras de las tortugas ninja. Yo voy a dar clase a la universidad con mi playera de las tortugas ninja de la chingada. Y lo repruebas con tu. Claro, güey. Está reprobado. Güey, no hay nada más chingón que reprobar niños con una playera de Threadless, güey, ¿sabes? Todavía me hacen sentir joven. Después de los 30, güey. No es de ondita. Sí, exactamente, güey. El otro día pensaba que como profesor. Soy toda madre, pero culero. Una vez que. Sí, soy muy culero, cabrón. Una vez que pasas de los 30, güey, se acabó ese pedo, güey. Pura camisa, güey. Tú tienes 33 y sigo pidiendo mis playeras de tarde. No, no eres profesor de la universidad, güey. Hay que ser como. Universidad de la vida, perro. Tú te sientes joven, pero los alumnos seguro te ven así de este. Ruco, güey. Sus caricaturas. Fíjate, cabrón. Arcaicas. Otro día les pedí su mail, ¿no? Y una chava, nombre X, dice así como: Regina 92. Y volteo y le digo: dime, por favor, que 92 no es tu año de nacimiento. Sí. Fue así de mierda, ya son más jóvenes que mi hermanito, güey, ya se acabó. Oye, esto, en el 92 estabas jugando Super Nintendo. Ya se acabó esto. Sí, güey, F-0 a la verga. Sí, uh-huh. Sí. Super Mario World, chingue su madre, güey. Pilot, güey. Modo 7. El modo 7. Entonces, ya en el 92 ya sabías que era modo 7.
Ya sabías que era el Blast Processing. Es Artemio, güey. Ese es Artemio. Oigan, vamos con otras rolas. This for that. Acabamos de escuchar de La Mulana. ¿Quién es La Mulana? La de Disney. La torta cubana. No, cubana es La Mulana. Es un ¿Vas a decir Metroidvania? No. Ah, bien. Es un juego de MSX. Qué prejuicioso. ¿No? Me traba decir Metroidvania. Es un fake MSX. Por eso. Ajá. No, hecho o sea, en 2005. Tiene todo el estilo de un juego de MSX. Y después salió en WiiWare. Salió un remake precioso para WiiWare, como este... ¿Va a salir en otra cosa? Pues sí, para PC lo puedes bajar en GOG. Y va a salir en Steam dentro de un par de semanas también. ¿Pero ya la versión perrona o...? La versión perrona. No, y o sea, en GOG no está la versión perrona. Vamos, pinche La Mulana, ese es el... La Mulana. Pinche juego tiene toda la escuelita de Castlevania y de Metroid. ¿No? Y obviamente de este revival del MSX. Si tú juegas, yo ya jugué las dos versiones. Jugué la de MSX como, bueno, la del fake MSX como 3 horas. Y luego ya jugué la versión Perrona. Y sí, la perrona está como mucho más cuidada. Y es este juego que se ve que tiene todo el cariño del mundo. Porque sí, pues todos los fangames tienen eso, ¿no? Es un mundo gigantesco. Sí, ¿verdad? Es gigantesco, es estúpidamente gigantesco y no es nada bueno con el jugador. O sea, el jugador tiene que estar al servicio del juego, en el sentido de que, por ejemplo, hay muchísimos puzzles que te van medio intuyendo, güey. Y te mueres muchas veces, güey. No, digamos, es de nuevo Pulp Fiction igual. Es como un Metroid más difícil. Más, déjate difícil, es mucho más grande.
y nada es obvio. O sea, los puzzles no son como, ah, pica este botón y se abre la puerta. Aquí es como, te ponen como tablets donde te dan la historia de la tumba, donde tienes que relacionarlo con ítems. O sea, realmente como exploras, como juego de exploración. Se escucha bien verga. Te puedes lanzar casi 25 o 26 horas jugando a esa madre sin terminar de explorarlo. Oye, ¿y ser el dragoncito? El dragonzuelo. Se llama Will, el dragón. A mí me gustaría que Nintendo hiciera un juego así. Full fiction, como muy lighthearted, así muy, muy felizón, muy tipo para toda la familia, pero que fuera tan denso como un Zelda. Pero este está hardcore, güey. O sea, esta madre llega a un punto en el que, además de ser un juego difícil, hay veces en las que dices, no tengo la menor idea qué hacer después, pero cuando encuentras la clave, es lo más cercano que yo he tenido a explorar una tumba, güey. ¿Sabes? Mucho más que Tomb Raider. O sea, yo me acuerdo. No, el Tomb Raider 1. Las primeras experiencias de Tomb Raider 1 en las que decías, órale, ya me metí a la tumba del pinche Rey Midas, güey, y a ver cómo le hago. Este es como un sentimiento parecido de que ves puzzles por todos lados y dices, tengo demasiadas cosas que resolver y me emociona. ¿Sabes? Es un juego bien barato, bien fácil de conseguir. Quien lo pueda jugar en WiiWare, yo creo que debe ser la mejor versión. Porque jugar con un control es jugar con un control. O esperar la de Steam. O esperar la de Steam, que a la que le quedan también un par de semanas ya pasó Greenlight. Y vamos, yo sí ya le metí como unas 15 horitas a la Mulana. ¿Estuvo en Greenlight? Sí, y ya pasó. Le metí como unas 15 horitas y es uno de esos títulos que no me dejan de sorprender porque tiene como todo el humor del siglo XXI, tiene como toda la chispa de un juego nuevo que está diciéndote, ah, sí, te crees muy hardcore gamer, güey. Te crees muy, muy cancherito, güey. Vamos a ver hasta dónde resuelves este juego. Por ahí dicen que el juego en sí cuesta un chingo de trabajo de resolver por completo, ¿no? Entonces va a llegar a muchos puntos en los que la gente se traba muy cabrón. Pero explorar una tumba de esta manera no tiene madre. Oye, y ahí en Greenlight hay muchos proyectos que están chidos, o sea, que están chiditos, güey. O sea, no están así súper cabrones, pero sí están chiditos. Por ejemplo, hay uno en Steam Greenlight que es de como una creo que era una niña, no me acuerdo, pero era una niña en un juego que intentaba hacer un platformer 3D tipo Banjo-Kazooie, güey. Porque decía este güey, que tiene mucha razón, güey, que con Mario Galaxy se murió el platformer 3D, güey, sí. ¿Sabes? ¿Por qué? Pues porque, güey, pues sí. How can you fucking top Mario Galaxy, güey? ¿Sabes? ¿Y Mario ¿Cómo Galaxy? Puedes superarlo? No puedes, Mario Galaxy idiota, si poco, lo intentas, güey. Ya tiene un poco de handholding, ¿no? Porque Banjo-Kazooie sí era más open world y Mario 64 era más. Yo creo que world. No hay nadie más talentoso diseñando niveles que los putos de Mario Galaxy, güey. No, ¿sabes quién es, güey? Seguramente son los mismos, pero los cabrones de Mario 3D Land, güey. Son los mejores niveles de Mario. Ah, sí, visto, chinga tu madre, güey. Son los mejores, claro, niveles de Mario chinga tu madre que con los de Mario 3D Land. Se han diseñado. Es el mismo equipo, güey. Están cabrones. Son perfectos, sí, microambientes, sí, güey. Están tan verga. Perfectos microambientes. Y güey. Bonitos los culeros, güey. Está verguísimo. Sí. Y todo el juego es un gran tributo a las plataformas, ¿sabes? Y ahorita lo regalan, creo que está bondoleado, ¿no? Uh-huh. Sí, lo decíamos el otro día, ¿no? Que pinche Mario 3D Land es el deseo tridimensional de un sentimiento bidimensional. Sí, pero fíjate, volviendo al tema este del juego este que era un tributo a los Banjo-Kazooies, está interesante, ¿no? O sea, ubicas ese género de Banjo-Kazooie, sí, claro, del 64, güey, y que todavía en el Xbox llegó a pasar, güey. Por ahí había un chingo de platformers. Yo recuerdo mucho a Vex, que era este como Wolverine niño bizarro, güey, que estaba en un mundo así. Estaba también Kai, que creo, no, era Tai, y era de EA, y era un güey que tenía un boomerang, güey. O sea, había un boom de juegos de plataformas, que había juegos de plataformas a lo bestia, güey. Para escupir. O sea, era un género como los FPS ahorita, güey. Así de popular, güey. Todas las pinches compañías tenían su propio platformer, ¿sabes? Porque estaban compitiendo con los grandes también. Pues es que nada más tenían a Mario Galaxy. Como que la gente dijo, pues Mario Galaxy no está tan cabrón como estos que están saliendo. Por ejemplo, sí. Ratchet & Clank, güey. Que en esos momentos, 2-3 sí se lo cogía, güey. Ratchet & Clank en diseño de niveles, güey. Pero, o sea, todos tuvieron platformers y es un género que se murió y qué bueno que alguien lo traiga. Extraño Rare, güey. Sí, extraño a ese Rare.
extraño. Ah, sí, pero ese error ya, no, ya nunca juega va a volver. Juega en Banjo-Kazooie. No, ya nunca bots. Va a volver, güey. Está bien verga. ¿Cómo se ve en español? Baches y cachivaches. Está verguísima, güey. Neta, si ustedes van a donde vendan usados y se encuentran un Banjo-Kazooie, no lo duden, güey. Vale como 100 varos, güey. Oye, igual que Viva Piñata. En Gamers, pues, me imagino que lo tienes que buscar en el database de usados. Igual y pregúntenme y les digo, si a alguien le interesa, igual y en mi Twitter ahí suelto el dato de dónde está. Pues, digo, para terminar, todo aquel que quiera una aventura de más de 30 horas de exploración y de verdadero sentimiento de pérdida, es una vuelta por la Mulana. Yo soy Pokémon. La pinche Mulana. La Mulana. La Emulana. La Emulana. Aparte tiene un pixel art precioso. Emular. SNES 9X. Pinche pixel art. Aparte, para quien no quiera gastar. Para quien no quiera gastar, está la versión traducida al inglés. Del de NSX. Y está obviamente. Ajá. Y está obviamente la versión ya. De burguesa, la de $10. La versión burguesa. Ten dólar. Exactamente. Páguenlo. Que si estuviera Roman ahorita me diría. Seguramente van a. Me pagas más de $10 por un juego. Yo no sé cuándo vayan a cerrar las puertas ahí de la WiiWare. De Nintendo. Ojalá y no pronto. Banda. Vamos con otras rolas. Ya regresamos. Esto es Score. Y video rolas. Acabamos de escuchar los créditos de Brain Age, Train Your Brain in Minutes a Day, de Nintendo, que está cabrón, era en una era pre-iOS. Sí, sí, cierto. Y era un juego que básicamente toda la vida te habías preguntado así como que quizás habías jugado el de Donkey Kong de matemáticas, güey. Pero nunca había sido divertido, güey. O sea, de hecho, mis putos, y ahorita les mando a decir si algún día me escuchan, putos maestros de matemáticas, güey, no supieron hacer, güey. O sea, ¿cómo es el puto profesor? Kagasawa. Hashiwachi o Kagasawa. ¿Cómo se llama? Chincholin. Chino, doctor chino. Ryuta Kawashima, güey. Güey, es que te retaba. Era un güey que te decía,
De entrada está en tu Nintendo y eso. Sí, en una cara hecha así como en low. Andros. El hecho de que esté en tu Nintendo. Increíble. Ya lo convierte en videojuego. Increíble. La presentación, ¿no?, de videojuego. Ya es un videojuego, entonces ya es más. Tenías la puta cabeza de un chino flotante, güey, diciéndote que te iban a gustar las matemáticas y te gustaron, cabrón. Y te hacía pensar. Hacía falta. Me encantaba todo ese pedo que te decía. Ve qué rápido. Después de 2 meses de estar jugando, ve cómo has mejorado, güey. Y mejorabas, cabrón, y te hacías una verga por un rato, güey, porque estabas bien activo y eras una verga, güey. O sea, yo me acuerdo cuando jugaba esa madre, neta, estabas como al 100, güey. ¿Te acuerdas que lo vendían para mamás? Güey. Interesante. Que lo vendían como para que lo jugaran las mamás, los anuncios y así. Pues es que sí, güey. Oye, pero dices que el resultado son 20 millones de copias vendidas, güey. Madres. Está basado en estudios serios. O sea, como sí, 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 es la tesis de un cabrón, güey. Sí. O sea, es todo el estudio, toda la vida de un cabrón, güey, que hace ejercicios, güey. Y que, de hecho, el último juego salió hoy. Y si ustedes pueden bajar el demo del 3DS, está bien cabrón. Porque el juego, o sea, la temática principal del juego es que te concentres en lo que estás haciendo, güey. Es decir, que no estés como pendejo de que acaban de poner en Reddit. A ver, mi timeline de Twitter, o sea, que no estés como distraído No hay que ser multitasking. No, güey, y la vida actual ya nos ha vuelto este ser que no puede estar concentrado en nada. Yo creo que la enfermedad más común de los últimos años es el pinche ADHD, güey. Todos los que jugamos videojuegos tenemos algo de síndrome de déficit de atención, güey. Solo podemos estar concentrados 2 horas si estamos jugando un videojuego, güey. Bueno, yo por lo menos. Oye, ¿no te pasa con tus alumnos que los ves cada vez más desconcentrados? Es imposible, güey. O sea, mantener la atención de un grupo de personas de 20 años ahorita requiere malabares, güey. ¿Y si crees que requiera más que antes? No lo sé, güey. Digo, yo puedo decir que sí mantengo la atención del grupo bastante, pero hay veces que se te van. O sea, hay veces que si no eres suficientemente dinámico a la hora de estar... ¿Y sabes qué pasa, güey? Que no te vean bien, pendejo, güey. Oye, yo ya en las clases del TEC, yo sí les decía, güey, abran su laptop y entren al chat. No, pues te lo juro que sí, pero sí. Te voy a decir, hay un pedo como... Ese punto. Pues hacía stream y les decía, güey, ya, si no están conmigo, están en el chat, por lo menos. Güey, está muy loco ese pedo de que si tú no mantienes la atención de una persona, la segunda te empieza a ir, la tercera te empieza a ir, y en 10 minutos de estar... De estar desatento tú como profesor, se te fue todo el grupo. Y es bien interesante hacer lo contrario, güey. O sea, tratar de hacer que todo el grupo esté poniendo atención es un reto bien grande, güey. Un mental. Sí, sí, sí. Fíjate, el demo que viene, o sea, si ustedes tienen un 3DS, pueden bajarlo de la eShop gratis. Y trae un... O sea, para mí mi hit de Brain Age siempre fue que me pusieran operaciones rápidas, así de 7 menos 3, y que las estuvieras resolviendo en chinga, güey. Pero el reto que te ponen, el primero que te ponen es que haz de cuenta que te ponen 2 operaciones al mismo tiempo y después te ocultan la última, güey, y tú tienes que aprenderte los 2 resultados de las 2 operaciones, güey. Y eso te hace... Está cabroncísimo. Y a veces te hacen hasta 3, güey. Así de recordar 3 resultados de operaciones previas, güey. Está muy cabrón. Y es un juego muy difícil. Y a mí se me hace que Nintendo está apostando por algo bien raro, güey. Porque está cabrón, güey. O sea, no es el juego amigable que era Brain Age. O sea, es un juego que puedes dominar, pero que no mames. Sí requiere de toda tu concentración, güey. ¿Y dices que es de Koji Kondo, güey? ¿Qué? La rola que acabamos de escuchar. No, les ayudó. Es un team, se llama Nintendo SPD, pero son pura pinche escuela de Koji Kondo. Son güeyes que están desde el 87 y algunos trabajaron también en soundtracks de Super Nintendo. Como, o sea, Brian, son bandas old school de Nintendo. Como el Brian, yo soy escuela de Koji Kondo. ¿Sí? Así es. Y pues sí tenía un final el juego. Sí había un momento donde ya eras el más vergas de todos. Sí. Y eso estaba cabrón. Y aparte tenía Sudoku y Doctor Mario para cuando te enfadaras. Cuando estaba de moda el Sudoku, güey, duró te como tranquilizaba. 2 años, ¿sabes? Que el a mí todavía Sudoku me gusta. Los vendidos, un chinguero, güey. A mí todavía me gusta. Güey. Imagínate, güey, haber sido vendedor de Sudokus en esos años, güey. En el alto, güey. Sí, 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 sí. Como ese güey que en la influenza que tenía de casualidad un pinche negocio de alcohol. ¿Qué eres, sudokero? De alcohol sanitizante, güey. Se hizo millonario, güey. Ya pagó la escuela de sus nietos. Sí. ¿Cómo?
trae Bentley, culero. No, ese güey pagó la escuela de sus bisnietos ese día, güey. El día de la influenza, güey. Sí, güey, yo creo que la influenza fue todo un concepto así para... ¿Para vender gel? Para vender gel después, sí. Porque no nada más se vendió en ese punto, sino que ahorita se lo encuentras hasta en las taquerías. Claro, ya, es la obsesión del mexicano promedio, güey, ponerse gel sanitizante en las manos. Ya juran que, güey, no se lavan los dientes, no sé. Sí, güey, no se bañan en 3 días, pero puta, el gel es importantísimo. Gel. Sí, güey, antes taquito con sabor a gel ya es de... Ya cuando pagaste millonadas por un puto gel en Body Shop, ya estás muy mal. Ya en la escuela están enseñando antes y después del taco, échese su gelcito en la mano. Pero el gel en frontera, ahí en... En ropa americana. Güey, el gel de carretera, güey. El gel de customs. El gel de carretera debe ser el peor gel que hay. El gel de customs, sí, güey. El gel de customs es horrible, güey. Es ese... ¿Sabes qué es ese gel producido en masa para el gobierno americano, güey? Nos hemos vuelto, Punisher, estos catadores de gel sanitizante, güey. ¡Catadores! ¿Ubicas, güey? O sea, ubicas que hay uno que es como más espeso, güey. Mi mamá tiene uno que deja bolitas. ¡Ah! Bolitas. No, espérate, no. El de bolitas de colores es una maravilla, güey. No mames. Es una maravilla. Un paquetito, sí. Viaje. O sea, el gel se me hace como el... Oye, a ti no te agarra Poled y te dice así de, a ver, ven, y que te pone cremas. Me caga. ¿Pero te lo hace? Trae las manos hechas como de rinoceronte. Ven, ven con tu gel o tu pinche crema. Ponte crema. ¿Sabes? El único podcast. Un rinocerontón, güey. Salgo de bañar peor, y nada más ella con una crema. A mí me recetan medicinas, güey. No seas culero, güey, por favor. Son lijas tus manos. Sí. Le digo, no, pues yo uno que es albañil, güey. ¿No? ¿Ubicas este gel que deja como grumos? Pero ese es el peor. Ah, como es el peor. No, sí, como grumitos muy liquiditos. Así, ubícate ahorita en Nuevo Laredo, güey. Esa fila de 3 horas que te chingaste en carro para pasar frontera, güey. Llegas, cabrón, y la primera cosa. Suena horrible pasar por tierra, güey. Es horrible, güey, porque son más culeros los gringos, güey. No es el pinche güey de Nueva York de cómo estás, a qué vienes, oye, qué chingón, sé de lo que hablas. Pues ubicas el güey, el clásico de LA que dices, ah, pues vengo a una cosa de juegos. Y el güey, E3, qué verga, güey. Tengo un PlayStation 4. Ah, qué verga, güey. Todos me dicen de videojuegos. A mí todos los que cuando paso, siempre ya que le dices, ¿a qué te dedicas o a qué vienes? Pues le dices, acá soy video game journalist. Y neta te preguntan cosas, güey. Así de, ah, no mames, güey. Yo juego Call of Duty, que quién sabe qué verga. Sí, güey. A mí una vez me detuvieron para platicar un verguero. Ajá, me detuvieron para platicar que si estaba chido el Wii U, güey. Siempre en época de... Un güey me dijo, Secondary Inspection, a la verga, y yo así. Y ya nomás vio mi archivo y me dice, oye, ¿y esta verga el Wii U? Diles que eres vendedor de gel antibacterial para que no te... En Laredo, güey, la última vez que estuve, güey, que fue ahorita a principio de año, güey, me tocó un sargento, güey. El cabrón, número uno, güey, decía González. A mí no me mientes, puto, sabes español. No te hablan español, güey. Ni madres. No te hablan español. Se me ves todo pinche puni, cara noble y amigable con su papá, güey. Pero hablas muy bien inglés. No, espera. Esto va increchento, güey. Se acaba el cambio, güey, porque había pinches filotas de familias, puta, que les traba a traerse la tele en caja en la camioneta y pinches los paran. Los odio, cabrón. Compran todo allá, güey. No los culpo. En el Target. Se acaba el cambio y el cabrón dice, güey, hagan una fila para cambiar sus billetes ahora. Me dice, papá, pues vas, cabrón. Ya me ves a mí todo noble. Te juro por Dios, 5 minutos de incomodidad, güey. El cabrón dice, una fila. Y no había un güey una fila. Se la armó de pedo, güey. Me dijo, te dije una fila, ¿por qué haces una fila? Vi que ese momento incómodo de policía, de aduana, güey, que todo mundo en la fila se siente como si lo estuvieran violando, así de ojalá, que no me vea a mí, no me vea a mí, güey. Todo el mundo baja la mirada, sí, ubico, güey. Total, güey, agarro mi cambio, hago la fila, me toca el mismo güey y le doy los billetes que me dio, cabrón, y me dijo, ¿por qué no traes cambio, güey? Son $12, ¿por qué traes $15? ¿Dónde saco $3? Güey, yo así de verga, güey. No estaba preparado para tal momento, güey. Me cagué, güey. Ni el mejor inglés en el mundo te salva, güey. Está así de... ¿Perdón? Me dio así los $3, así azotó una mano. Y dije, a la verga, güey. A la verga, me manejo así. Te metes corriendo al país porque si no te van a agarrar para sacarte, güey. Y recorres 2 horas y estás en San Antonio donde todo mundo es buen pedo, güey. Está de la verga eso, güey. Pues es que... No, qué bienvenida, güey. Está muy loco, güey. Está muy loco. Oye, antes de que, porque yo veo que Ofelia ya quiere pasar al siguiente tema, pero el tema del gel me parece fascinante. Sobre todo que aquí enfrente a mí hay un hombre rehabilitado.
¿Ubicas a que el mexicano es adicto al gel? ¿Qué trabajo? ¿Parque Gelta? No, al gel Shomara, a este... Y yo fui muy adicto al gel. El que va a Parque Delta. No, por eso yo fui muy adicto al gel. Creo que todos aquí hemos tenido experiencias con el gel. Pero tenemos a un recién rehabilitado del gel, güey. ¿Qué se siente hacer? ¿Cuánto tiempo llevas sin gel? No sé, güey. ¿Par de meses? A mí me tocó a Asher verlo en Estados Unidos desesperado a las 2 de la mañana buscando gel, güey. Sí, pero farmacia, es que tengo el peor cabello del mundo. Llevas como 2 meses, ¿no? Que dejaste el gel. Sí. Me da gusto, güey, que ya formes parte de este selector. Sí, güey. De este nicho de gel. De la verga tener gel, güey. Ahora el pedo es cera, güey. Cerita para el pelo, güey. Cera, ya los prietos ya optó cera. Por la cera. Cera está de la verga. No, está bien chingón, güey. Depende cuál es. Yo estoy usando gel, lamentablemente. ¿Sigues usando gel? Pues es que me compré uno chido, güey. Ahora ya, espérate. Ya lo veo que tenemos diferentes tipos de gel, güey. Ya no tenemos ese gel. Base. Ese gel de nuestras mamás que hacía como. Rayito. Que te hacía como casco de Mega Man. Esto es la versión. Casco de Mega Man en el pelo, ¿no? Ahora ya hay como. Marketing para hombre. Traes moco de gorila. De hombre moderno, moco de gorila. Para hombre. Ego. Ego negro. Entonces, verga, voy a comprarlo. Yo me sentirme hijo de la mercadotecnia como todos aquí. Hay uno que decía gel para después de despertarte. ¿Qué pedo, güey? Entonces te bañas, te lo pones y parece que no te bañaste. Está poca madre, güey. Es el mejor gel que he comprado en mi vida. Axe solo en Estados Unidos, güey. Tiene unas ceras, güey, que decía, por ejemplo, look sucio, güey. El gel te decía parecer el pelo todo madreado. De homeless. Look de Godín, güey. Claro, güey. Todo slick, güey. Pero era un pinche look de... Pues, de todos nosotros. Parecías güey. Este... Lo de hoy es parecer no bañado. Kazuya de Tekken, güey, con los pinches... Sí, así, güey. Jerry del Carmen. Eso es muy dos mil. Oigan, vamos con otra rola. Hasta regresamos a Score.
Acabamos de escuchar la Anti-Chamber. Anti-Chamber. Sweet. Un jueguito que acaba de salir apenas este sábado. Un juego que yo esperé mucho tiempo, güey. Dani, explícame cómo no es Portal. Te explico. No es Portal, güey. Es mucho Portal. Más deep. Es que sí. Portal es muy deep en su manera de contar la historia. Una historia. Ajá, sí. Claro. Es el guión. Todo sí. Es el guión. Ajá. Anti-Chamber. Es meterse a un. Es meterse a un cuadro de Escher. Mira, la forma en la que te venden el juego es perfecta, güey. Dice un review, güey. Dice, el desarrollador me dijo que esta madre iba a freír mi cerebro. Y lo hizo. Y aún así, frió mi cerebro, güey. Sí. Aún así, yo, preparado para esto, frió mi cerebro. Ante la resistencia, es un juego, le llaman no euclidiano porque ninguna de las, digamos, las tres dimensiones desaparecen en este juego. Vamos, para el que juega Portal y cualquier juego de primera persona, sí, la interfaz es la misma. Sí, pero hay muchos, ¿no? Son de esos que hay muchos demos que entras a una habitación, pero mientras entras entonces se va regenerando. Y bueno, también hay niveles de Portal no euclidianos. Sí. Les digo, no en el Portal, pero modeados, pues, vaya. Ah, claro, sí, claro. Hay algo brutal de este juego que es cuando te metes a la tienda para comprarlo, tiene esta imagen que dice, está todo el mapa del juego, dice, you are not here. ¿Sabes? Como una señal de mapa diciendo, tú estás aquí, dice, you are not here. Y eso es Anti-Chamber, güey. Es este juego en el que, para donde te muevas, güey, no estás seguro en qué parte del mapa estás. El mapa es extensísimo. Y es una serie de experimentos visuales y de experimentación absoluta, ¿no? Les recomiendo que vean un video. Sí, es lo que les quiero decir. Está bien difícil. No, es que ahorita que lo estás describiendo. Estás yéndote a un pedo que no estás. Un mundo de dolor. No sabes explicarlo y ni yo. No, está muy cabrón. Tienes que jugarlo, güey. Este juego, para cualquiera que sea un enamorado del espacio, o sea, yo, por ejemplo, como arquitecto me volvió loco, güey. O sea, sí, claro. Te debe haber volado la cabeza. En el que volteas para arriba y ves una cosa y luego cuando cambias la perspectiva estás en otro lugar y vas siguiendo un mapa que no es muy fácil de calar. Vamos. ¿Sabes qué juego también experimentaba con algo así? Salió para PlayStation Network y se llama The Unfinished Swan. Ah, sí, lo que al principio justo tiene todo este tema de que tú no ves hacia dónde vas hasta que lo manchas. Sí. Y en Anti-Chamber lo que pasa es que tú no ves a dónde vas. O sea, tú primero ves un puntito blanco y dices, ah, un puntito blanco. Y si te acercas a ese puntito blanco te das cuenta de que es una habitación iluminada, güey. Y ya estás adentro de esa habitación iluminada, güey. Y no la habías visto, güey. ¿Por qué? Porque la estructura también estaba invisible. Sí, en esta manera la estructura del mapa es completamente... no es predecible como jugador. Te tiene todo el tiempo al filo del asiento pensando con qué me va a salir. No, este tema de que entras a un cuarto y cuando volteas ya es otro lugar. Cambias completamente de situación. Y para quien le gusten los puzzles... Y ganó premios en el IGF. Para quien le gusten los puzzles también es un gran puzzle, ¿no? Es como una gran máquina de... ¿Cómo le llamabas? ¿Cómo es este juego que tiene? The Incredible Machine. Un pinche Perplexus, güey. Un pinche juego en el que tratas de hacer todo bien y encontrarle... Desde que entras al juego aparece como un contador de tiempo que va bajando, ¿no? Sí. Te dice, todo lo que necesitas saber está en esta pantalla. Viene con unas instrucciones. Y a partir de ahí te suelta en un mundo que no es... Del todo entendible, güey. No está hecho para que... No hay una razón. Sí, el mismo Alexander Bruce, sí, que es de el, hecho, que es el developer. Yo iba a poner música, de hecho, de Proteus. Este güey, Alexander Bruce, está bien cagado porque el güey ya había presentado un juego bastante... Avanzado la última vez que lo presentó en público. Y después de un rato dijo, güey, no estoy contento, ¿no? Y se sentó a volverlo a pulir durante muchísimo rato. Y, por ejemplo, ahora que salió el juego, el güey antier o ayer empezó a tuitear, a rage tuitear como... Vio un güey en YouTube que rompió el juego, güey, que lo pasó en 6 minutos. ¿Por qué rompió el juego? Porque encontró el loophole, encontró el bug para pasar el juego en 6 minutos. Entonces el güey se propuso la tarea de arreglarlo lo más rápido posible y dijo, me encabrona pero me emociona.
¿sabes? Me encabrona ver cómo alguien ya rompió mi juego, pero me emociona muchísimo encontrar la respuesta. ¿Cuál es la meta? ¿Tienes que llegar a un final de los cuartos? Pues vas avanzando, es de esos juegos de descubre esto, güey. Ajá. De entrarle a este pinche mundo bizarro, güey. ¿Y normalmente en cuánto te lo echas? Pues yo no lo he terminado, yo llevo ya como 2 horas, como 2 o 3 horas. Y te digo, para cualquiera que le guste la experiencia espacial, toda la geometría del espacio no es... ¿Cuánto vale, güey? ¿Cómo? ¿Cuánto vale? Ay, como $10 también, como $15. ¿En Steam? Sí, 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 lo encuentras ahorita en... Creo que tiene un precio de rebaja de introducción. Pero vamos, es un juego que yo sí les recomendaría experimentar por la experiencia de estar en un espacio así, ¿no? Yo, se lo voy a poner a mis alumnos de arquitectura, a ese grado. A ese grado de entendimiento. A ver si te hacen segunda espacial también, porque debe haber muchos apáticos. ¿Cómo? Cuando estaría, güey. Órale. Ahora jugaron Brady Limbo, así que... Oye, vámonos con otras rulas. En lo que Ofelia se prepara y hace caras raras. Disfrute. Acabamos de escuchar Cousins. ¿De qué soundtrack? Es Fotónica, es un juego que es un runner que solo usas un botón. Los runners me gustan. Es un runner que solo usas un botón para saltar y ya. Es un blanco y negro, muy muy padre, cuesta $5 para compu o para Mac. Y ahorita está en Greenlight de Steam para que voten por él, para que entres a Steam y con nuevos niveles. Y vote, yo se los recomiendo bastante. Es un regalo. ¿Está en PC? Sí, está en PC. La PC. Mira, ahí busca un video en el YouTube y vas a ver. O googlea Fotónica. Que no vino yo. Sí, quería preguntar de... Era Cancelo del Game Jam, ¿no? De hecho, un juego en un fin de semana. No sé. Ryan estuvo con él, güey. ¿Qué tal quedó, güey? Pues ya la versión final... Número uno, aplauso por aventarse algo así. Yo también quería hablar de eso con él. Con suerte a la próxima hablamos un poco de... con más a fondo, porque estuvo muy interesante, yo aprendí muchas cosas. Al final no sé, no se acabó, hubo mucho, nos tardamos mucho con cuestiones de programación, digo, estamos aprendiendo apenas. ¿Qué verga que hicieron decisiones que afectaron el desarrollo, no? ¿Cómo? O sea, en realidad decidieron clavarse en ciertos temas que al final les afectó por el tiempo. Sí. O sea, pero vamos a invertirle como si fuera esto Game Dev Story, güey. Vamos a meterle mucho sonido a esto y traen a Brian. Sí. Entonces ahora le pongo el dinero, un chingo de buena música, güey, pero el puto gameplay estaba tronado. Sí, pues es que es hay algo muy interesante que yo me di cuenta. Palpable, güey. Que yo me di cuenta en ese día es que
Los tres estábamos chambeando, Yoshi en diseño gráfico, yo en el diseño de audio, y este Cyrax en la programación. Y el trabajo de los tres era una cosa bien similar. Igual, el proceso creativo, por decirlo así, o la chamba, para decirlo de la manera, de la mejor manera posible, la chamba de los tres era bien similar. La manera en la que yo trabajaba y yo estaba componiendo la rola era una manera muy similar a la que la estaba haciendo Yoshi. Y también a mí lo que me sorprendió era que la programación se maneja de una manera sorprendentemente similar. Como que yo lo que estoy haciendo es, en mi lenguaje musical, organizar sonidos para hacer algo que se escuche chido, que a la banda lo escuche y le guste y lo encuentre atractivo. Y en la programación es lo mismo, pero se traduce al gameplay, como de alguna manera hacer que el gameplay, con las herramientas y los lenguajes que tiene el programador para usar. ¿Qué hicieron? No sé, lo estaban haciendo para ¿sabes si estaban iPod usando un engine? No estoy seguro, la neta. Al final es para habría que hablar con sí, con Yoshi. Chances sin engine. Venga, porque sí quedé yo muy clavado en el pedo, güey. Sí, está muy interesante. Pues para el próximo score que... Sí, para el próximo que score. Que nos platiquen. Sí, y ¿cómo se llama ya nada más? Entonces eso me sorprendió, como que al final los tres de alguna manera estamos haciendo arte. Como que es una forma de decir, yo cuando hago música... Como que yo digo, bueno, sí, ya existe, allá hay música que existe y el género que yo les estoy haciendo ya existe y ya las reglas ya están ahí. Si yo quiero hacer esta música, tengo que seguir estas reglas, pero déjenme les enseño cómo me gusta a mí. Y así se estaba haciendo el juego. Estábamos pensando en, bueno, ya los juegos de carreras y obstáculos ya existen, esto no estamos haciendo nada nuevo, pero más bien estamos haciéndolo de una manera como que diciendo, a nosotros esto nos está gustando así, y compartirlo a los demás. Como... Sí, estás haciendo un juego para ti finalmente. Sí, en realidad tú te estás complaciendo a ti mismo en espera también, digo, como en un apartado de que en espera que los demás puedas compartirlo, pues, y puedas comunicarte a través de, que al final de cuentas es arte, pues, o sea, es una de las definiciones. Es muy interesante lo que estuvo trabajando ahí. Sí, un desarrollo. Ahorita... ¿Al final sentiste que faltó gente? ¿Cómo dices? ¿Al final sentiste que faltó gente? Pues al final sentí que faltó tiempo, y en ese tiempo pues experiencia sobre todo, y gente de esta experiencia, pues, o sea, a lo mejor sí, o sea, siento que pudimos haber acabado si hubiéramos tenido la experiencia y las herramientas, y a lo mejor más gente hubiera podido ser interesante. Pues, pero digo, la experiencia como método de aprendizaje, bueno, o sea, como hacerlo para aprender nomás así, yo creo que es muy enriquecedor. Yo creo que háganlo, o sea, está padre. Vamos a preguntarle a Yoshi. Y le preguntamos el próximo score. Sí, y lo que me gustó de ese proyecto, ya para acabar, es que se lo tomaron muy light, porque luego hay gente que hace su proyecto y hace su estudio de programación y dice, ya, aquí, sí, vamos no querían, a... No tenían que quedar bien con nadie, ¿no? Más bien era un proyecto de un fin de semana. Y eso también es para divertirse, para jugar, para echar el cotorreo y hacer algo productivo. Y yo creo que esa es la onda, porque, digo, estamos bien pendejos, estamos aprendiendo. Oye, Brian, no llegan muchos martas así de... Ojo, yo tengo la idea millonaria. Voy a hacer un RPG de los mayas. Ay, eso es bien clásico. Pero yo creo que la manera correcta de enfrentarse a estas situaciones es decir, estoy bien pendejo y voy a ser un poco menos pendejo cada vez. Al final, ¿qué porcentaje es esa gente, güey? Puta, pues, ¿20? Muy nimio, o sea, bueno, en mi experiencia personal, porque no nada más pasa en los juegos, o sea... Sí, es en todo, ¿no? O sea, sí conozco al güey Smartass y nunca falta, güey.
Pero, por ejemplo, esto de los juegos que es México es nada, güey. No, o este, sea... O sea, si lo comparas como Argentina, Chile, Brasil... México, güey, estamos en hasta Perú, güey, ¿no? México está en pañales, güey, este pedo. Pero sí, mucha gente se siente muy, muy chingona. Yo siento, digo... Me pueden corregir si estoy mal, pero yo siento que ese tipo de actitud es por ignorancia. A mí me pasaba que yo musicalmente yo me sentía bien vergas hasta que empecé a estudiar música. Mientras más estudio música me doy más cuenta de lo chavo que estoy, de lo verde, de lo infantil que es el pensamiento de decir, ah, yo soy bien vergas, esto... y yo creo que esa actitud proviene de una ignorancia de que... Sí, yo creo que pasa mucho que tú ves... una película, juegas un juego, lo que sea, y lo ves y dices, ay, sí, está padre, pero como un poco pensando, yo hago eso, así, yo eso yo lo puedo hacer, ¿no? Cosa que no es cierto. Así, sí, a ver. Exacto, y es... Trágate el pay de humildad, perro. Exacto, y como que cómetelo. Te dicen esos comentarios, ¿no? Así, a ver, hazlo, y así, tú así como, ay, pues, no lo hago, pero como es la actitud, si quisiera... Lo haría y llega un día que te cae el 20 y en el que dices, no, pues neta, no. Hay que estudiar. Hay que estudiar, hay que trabajar. Hay que ir a la escuela, ¿verdad? Vayan a la escuela, banda. Entonces, no sean nini. Hagan. Y si eres nini, vete a la verga, escuela, no tienes derecho. Yo sí fui a la escuela. Cáguenla mucho. Vete a la verga, nini. Pregunten. Oye, Sí, no sean soberbios. Ya es la última rola, pero antes quiero despedir el programa. Muchas gracias a Lorenzo Grajales. Ahí nos vemos a mediados de año. Porque si sí está de alto poder. Si te vas a ir de pata de perro. Ahorita ya me hace mal. Te voy a ver en Nueva York. En Nueva York. También tenemos a Punisher que estuvo aquí con nosotros. Gracias. ¿Qué les digo? Muy bien. Gracias, Pontiac. ¿Por qué dura poco? Me caga. Sí, pero, yo sé, yo quiero seguir. Pues, ¿sabes qué? Hay que agradecer estas decisiones porque mañana en la mañana probablemente nos vamos a odiar. Sí. Porque, ¡ah, me quedé hasta tarde! Y no te despiertas y... Es contraproducente esto, pero es bueno. Yo cambié mis horarios. Que le amaneció un score. Yo cambié mis horarios escolares para poder hacer score, güey. Score. True story. Sport. También oye, tuvimos... qué gusto, Mastreta, que hoy no sacaste un juego malo. Te felicito. Atentamente la sociedad. ¿Sabes qué me gustaría, güey? Que los tres juegos que traje hoy, güey, les des una intentada. Con mucho gusto. Muchas gracias. También tuvimos en las tiempo. Máquinas a la guapa Ofelia Pastrana. Sí, oye, y Raf. Antes de irme también solo quiero dejar un saludito a Miguel Shame XFFTL, que fue parte como la inspiración original para hacer este podcast. Él tocó en un concierto de música de videojuegos y lo pusieron en la página del Vital Orquesta, que es un podcast vecino de música de videojuegos, pero tocó en el Devour. Va a poner el link en el Devour. En el Devora. Yo no estaba enterado de esto, Feli. No, de hecho, ¿te acuerdas que fuimos a hablar al Devour? No, hicieron un concierto y pues quedó grabado. Hasta ahora lo publican, básicamente. Pero para los que lo oyen después, supongo que lo que tienen que hacer es poner en Google Devour Vital Orquesta y lo encuentran algo así. Pero un saludo y un abrazo. O sea, es lindo ver que hay gente que está haciendo música de videojuegos acá. ¡Sí! También tuvimos a Daniel Mastreta. Muchas gracias a todos. Fue una noche muy bonita. Bonita. Muy hermosa. Y a Brian Cubria. Muchas gracias. Los quiero mucho. Y también tuvimos a Gaby, mi novia. Gracias por los salchipulpos, Gabriela. El dato cultural. Fue uno de esos datos que... Dato cultural. Nuestra vida mejoró muchísimo. Verónica, de... Gabriela. Una participación especial en el corte de comida de este programa. Increíbles salchipulpos para usted y su familia. En casa... Se lo van a agradecer. ¿Se acuerdan de esos programas de Canal 5 donde iban agradeciendo, le iban bajando el volumen mientras acababa? Sí. ¡Hasta luego! ¡Hasta cuídense. Luego, con mi Víctor! ¡Hasta buenas luego, Pokédan, BG! Yo soy Asher. Un placer estar con ustedes, otro score. Y la siguiente rola, la última rola que van a escuchar es The Fire Emblem Awakening, que es un juego que precisamente salió hoy. Yo no puedo escucharla, güey. Y que permítanme decirles que si usted, señor, es fan... Si usted se llama Daniel Mastreta...
es Intelligent Systems haciendo lo que Intelligent Systems sabe hacer mejor. Y Fire Emblem es una joya del 3DS. Es realmente un juego precioso con una producción de vete a la verga. Así que sin más, vamos a escuchar esta rolita y nos vemos el próximo martes. Síganos en @scorebg en todo eso. Besos, bye. Pokémon. 高さ 1.9 メートル、 重さ 155.0 キログラム。 中国の言い伝えにある伝説のポケモン。 ものすごいスピードで走るという。